30 de septiembre de 2013, se reunió el jurado calificador nombrado por la Unión Artística Vallisoletana en la sala de exposiciones del Teatro Calderón en Valladolid para conceder los premios establecidos en las bases de dicho certamen. El jurado estuvo compuesto por las siguientes personas: don Félix Arrán, pintor de aquí de Valladolid; don Javier Ruiz Sánchez García, profesor de Artes Plásticas de la Escuela de Artes de Valladolid; don Miguel Ángel Gómez, pintor también de aquí, de nuestra ciudad. A este certamen se presentaron 30 pintores con el mismo número de obras, de las cuales 3 están fuera de concurso, puesto que pertenecen a la Junta Directiva. Ya sabéis que durante unos 3 o 4 años venimos haciendo esto, de que la Junta Directiva, al exponer sus obras, lógicamente no entra en certamen. El jurado, después de ampliar deliberaciones y de haber visto y comentado las mismas, deciden otorgar los siguientes premios. Primer premio, medalla de oro y diploma para don Juan Carlos González, con la obra titulada Economía sumergida. El segundo premio, para doña Ana Bragado, con el título de la obra Escalera. Tercer premio, para Miguel Padrino Silva, con el título Por la ventana entró la magia. Aparte de los 3 primeros premios, también se han concedido 3 acceses. El primer accese ha sido para Daniel Cabrejas, con una obra sin título. El segundo accese para Alejandro Cano, por el título Reflejos. Y el tercer accese para Miguel Ángel Galván, con el título Campo Grande. Agradecemos la colaboración, como ya ha dicho el presidente, Ayuntamiento de Valladolid y a la Concejalía de Cultura, Comercio y Turismo, así como Diputación Provincial, Caja España, Caja Duero y a todo el personal que ha intervenido en el desarrollo de esta exposición. Y se levanta la sesión a 12 horas de esta fecha. Y tomando los correspondientes cuidados. Y yo, por mi parte, como ya han dicho aquí los presentes, no tengo más que daros las gracias a la prensa, a las emisoras de radio, presencia aquí, y bueno, pues os quitamos para el año siguiente, para el próximo año, que bueno, pues va a ser, digamos, una cosa muy especial. 40 aniversario, celebraremos.